Sin Límites. Equipo Naranja está en una racha de buen desempeño. Está fuerte y sobre todo sólido. El equipo Naranja tiene un rendimiento constante y no se llena de excusas a la hora de combatir. Felicitaciones a los naranjas. Pero la pregunta que se hace la fanaticada del Relámpago Azul es: ¿qué hará el equipo azul para contrarrestarlos? Y así comienza. Muy buenas noches, Ecuador. Crean que nos habíamos olvidado. Es más, Fernando Montiel continúa aplaudiendo. Pero hay que ver a cuál de sus chicos se le va a aplaudir esta noche. Recordemos, el premio que la producción le otorgaba a uno de los naranjas era la inmunidad. Pero el encargado en dársela es su DT, Fernando Montiel. Montiel siempre arma estrategias. Yo sé que la elección va a tener algo detrás. Está complicado porque los chicos verdaderamente han hecho un muy buen trabajo. Así que, Montiel, díganos. Mira, definitivamente es la inmunidad más complicada que he tenido que dar. Todos han jugado muy bien, todos han demostrado mucho empeño y sobre todo el hecho de que antes de que haya la inmunidad y jugaran como jugaron, sin tener nada que ganar, para mí fue muy, muy importante, significó mucho. Pero esta inmunidad la voy a dar básicamente por algo que creo que todo el mundo lo notó y me parecería injusto no hacerlo. Y es dárselo a la persona que más estable fue durante todas las competencias o todas las pruebas que hubo en esos 3 días. Esta combatiente es la que mejor desempeño mostró, la que mejor nivel mostró y que definitivamente es alguien al que las demás participantes tienen que mirar cada que juega para que sepan qué nivel pueden llegar a alcanzar e incluso ella puede tener un mucho mejor nivel. Así que la inmunidad es para Josie González. ¡Señores! ¡Josie González recibe la inmunidad por parte de su gente! ¡Muchísimas gracias, mi querido Fernando Montiel! ¡No se lo puede creer! ¡Hasta el equipo azul, especialmente Luli, la aplaude! Y le dice: agradeceme, la mitad de la inmunidad es mía. Así le dice, vamos. Pero prepárense, porque mientras uno se ríe y dice, ah, tal vez no me tocó a mí, lo que sí me puede tocar a ustedes es la nominación y por ende la eliminación que se acerca. Pero hablando de acercarse, hay alguien que no se ha acercado todavía. O sea, de hecho, no veo a Fiorella Bruno en las filas del equipo azul. Sé que no llegó a la reunión porque dijo que estaba en el tráfico, que tuvo un problemita, pero que no llegó. Hasta el momento me dicen que no contesta ni siquiera el teléfono, Fiorella Bruno. Ay, ay, ay. Señores, justamente lo que decía... ¿Tiene algo que decir tal vez usted al respecto? Porque lo veo que se ríe con esa carita de lo dije. Que fue una mirada, ¿no? La verdad, han tratado de comunicarse con Fiorella, nadie sabe nada. Bueno, es más, ahora ya va llegando. Y sería bueno que venga primero acá para saber cuál es la excusa o qué sucedió. No sé si es que pasó algo. Acaba de entrar Fiorella. No sé, mejor que lo diga ella. Muy bien. Fiorella más adelante nos va a contar, puede unirse al banquillo, por favor. Al banquillo le envían a Fiorella. Pero quiero saber por qué al banquillo. ¿Qué pasa con ella esta noche, señor La Voz? Buenas noches.
Michela, Eduardo, muy buenas noches. Está sancionada. Ok. Bueno, difícil, sí, algo quiere decir Osvaldo Vargas. Una cosita rapidita nomás, producción. Acepto lo que dicen y es perfecto. Como lo dijimos el día de ayer, la disciplina. Pero solamente quiero una cosa, Fiorella, que entienda algo. La verdad no sé cuál fue el inconveniente que tuvo por el cual no pudo venir temprano, pero solo quiero que se dé cuenta que el día de hoy ya perjudicó al equipo azul, porque tenemos juegos complicados, tenemos juegos en los que necesitamos a todas nuestras mujeres completas. Lamentablemente no tenemos a Tete acá nomás, solo tenemos a Luli. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y nos ponen en jaque al equipo azul. Solo quiero que reconozca eso. Muy bien, señor Lavoz, queremos saber qué ocurriría en esa situación. Y es verdad, debido a que ellos no tienen tampoco a Tete Ronquillo. A los azules le tocaría repetir. Es decir que Luli tiene que jugar... Sí. Doble. Sí. Ay. Bueno, no es la primera vez que algunos han tenido que jugar doble. Había ocasiones en las que Jordi también tuvo que jugar doble y así algunos de los chicos, pero sobre todo, chicos, lo más importante es hablar con la producción, hablar con su DT, la comunicación. No está mal, ojo, puede pasar. Tal vez a más de uno nos ha ocurrido que nos hemos atrasado porque es verdad, puede haber un accidente, un choque, algo. No es algo diario, pero para eso uno puede llamar y decir, ¿saben qué? Hoy me pasó esto, o hasta el último momento voy a tratar de llegar, pero algo ocurrió. Bueno, lamentablemente Fiorella está sancionada y yo creo que debería preocuparse un poquito más, Fio, porque con estas cosas, yo siempre les repito, no tienden a la producción. Ustedes juegan y después les preocupa lo que pueda pasar. Pero bueno. Ok, Fiorella, queremos hablar porque está... Sí, está teniendo un encontrón de palabras también con alguien en el piso. Fiorella, te queremos escuchar. Vamos a hablar contigo en este mismo instante. Porque lo que nos llama la atención es que sí, ella notificó que estaría llegando tarde, pero luego dejó de responder el teléfono. Quiero saber qué ocurrió. Fiorella. Fiorella, cuéntenos, ¿qué pasó? Sí, la verdad es que yo tuve un problema hoy día, entonces sí le dije a Margaret que iba a llegar un poco tarde a la reunión. Y llegué más atrasada, o sea, 5 minutos atrasada, y realmente siento que sí es mi culpa, pero fue por un problema que tuve. Claro, la reunión es a las 7, usted entró a las 8:05, entonces es 1 hora y 5 minutos, ¿no? Con el programa, no con la reunión, que la reunión es obligatoria, o sea, la hora de entrada de los chicos... No, sí, obviamente, pero yo había hablado con Margaret porque le dije que era imposible, que no iba a llegar a la reunión. Y ella me dijo, obviamente, que me apure y todo, pero ella me acaba de explicar que nunca le dije que iba a llegar atrasada al programa. Porque no pensé que iba a ser así. Pensé que iba a llegar 7:40. Entonces... Pero es que precisamente por eso, Fío, tienen que comunicarse porque el programa cuenta con ustedes, el equipo azul cuenta con ustedes, Osvaldo Vargas, todos. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, me ha pasado, ojo, me ha pasado, que yo hablo con la producción y le digo, producción, no alcanzo a llegar a mi reunión, es a las 7:30, después de que termina la de ustedes, pero llego al programa. Con las justas. Pero llego, porque es verdad, hay casos en los que el avión se atrasa, no sé, se atrasa, no, pues el avión cuando uno viene a otro lugar, pues. O la congestión de tráfico, lo que sea, no le digo, porque yo trato de nunca llegar tarde, en verdad. No, yo reconozco que sí fue mi culpa porque le tuve que haber dicho que... Es que no pensé que iba a llegar más de las 8, por eso no dije que iba a llegar tarde al programa, porque si no yo le hubiera avisado. Bueno. Muy bien, Fiorella. Puede regresar a la banca, estará en manos de la producción y me hacen acuerdo también la producción, ahorita me están recordando por el oído, la camiseta denominada también, muy importante. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante con Fiorella. Todavía no, ¿qué pasó? Se la tenía, a ver. ¿La tenía quién? ¿Quién la tenía? Perdón. ¿Quién la tenía? No, es que había perdido mi camiseta y Mono hoy día me mandó una foto y me dijo que la encontró. ¿Él la lavó a mano o qué? Hola, es que... ¿Dónde tenía usted la camiseta y por qué? No entiendo. La encontré en camerino, estaba buscando mis zapatos y en eso... ¿Qué hacía la camiseta en su zapato? Estaba en el camerino, mis zapatos estaban botados en el camerino, yo lo voy a buscar y justo levanto mi zapato y estaba ahí la camiseta. O sea, estaba a la vista. Estaba ahí a la vista.
¿Y por qué entonces no le encontraron hace cuántos días que se le perdió? Cinco, tres, cuatro. Eso es mentira, porque Grace incluso se tomó la molestia de buscar. Lo que pasa es que como la encontró tirada, la guardó en su casillero. Mono, di la verdad. Yo no, no. O sea que le tenía, quería un recuerdo de Fiorella. Estaban en los cuadraditos de arriba donde siempre guardo mis zapatos. Lo voy a buscar en los bloques. Voy a buscar en los bloques mis zapatos y justo veo la camiseta y le digo, ve la camiseta de Fiorella, después le envío una foto. ¿Quieres saber algo? Ayer Fiorella pudo salir de la nominación. Por esa camiseta, mire, se perdió la oportunidad. Eso no fue culpa mía. Bueno. Vaya, entreguenle la camiseta, vaya. Pero Fiorella, mejor, por favor, no la vuelva a perder. Mejor venga conmigo y sígame, porque todavía queda una oportunidad. Y es la oportunidad nada más y nada menos que tendrá Carlos DJ Lira. Y Don Gaos, un gran amigo de enfrentarse. ¿Qué pasará esta vez? ¿Lograrán hacerlo? Las horas se acortan, porque el enfrentamiento llega mañana. Este viernes 4 de mayo se define el destino de Tong Hao, el cual está en el equipo Jaque, versus a su amigo Carlos Lira del equipo azul. ¿Podrá arrebatarle el puesto a Tong Hao? ¿O Carlos Lira podrá mantenerse? Este viernes se define este duelo por su permanencia en combate. Dos combatientes, un solo puesto. ¿Quién se alzará con la victoria? No te lo pierdas en Combate Sin Límites. Esfuerzo y de todas las ganas que tenían para salir de la nominación no fueron suficientes y algunos azules continúan nominados. Uno trata de cumplir su parte, de ganar los duelos que se pueden y de pronto así, en un error que no le queda claro a nadie, incluso jugadores naranjas me dijeron que tenía razón en que no tenían por qué anular esa pasada y esos puntos eran míos. Lo que más me molesta es que me quiten la posibilidad de salir de la nominación, porque no es que, bueno, me quitaron esos puntos y listo, o sea, sigue luchándola, ok, perdiste un duelo, no, fue, te quitaron la posibilidad de jugar, de ganar un juego y ya no podía ni jugar el último, entonces, ya me tocaba hacerme la idea de quedarme el nominado. Es feo cuando uno se esfuerza, da todo de sí en la competencia y por razones externas uno termina nominado, porque a la final parece simple, pero no saben lo difícil, lo pesado y lo complicado que es tener que usar estas camisetas. Yo mis tres días jugué contra Josdy cuando mis compañeras, que por ejemplo Tete, que está como hace tres años acá, no juega ni un duelo contra Josdy, ¿no? Entonces me pareció injusto, por eso el viernes exploté y no quise jugar. Obviamente prefiero jugar contra Josdy porque yo voy a mejorar, pero me parece que no es justo que a mis compañeras les cambien los duelos y yo siempre juegue contra la misma persona. Hoy que tuve la posibilidad de salir de la nominación, nos cambian la regla un minuto antes de jugar, en donde yo obviamente voy a estar concentrada para querer ganar. ¿Qué pasa? Ninguno de mi equipo es pila para venir a decirme, mirá que es un minuto, sabía que iba a estar nominada. Solo le pido a la gente que vea mi esfuerzo, que estoy jugando contra la más fuerte de los naranjas, que estoy orgullosa de las cosas que estoy logrando, y que no me voy a ir y tampoco se lo voy a dejar fácil a los demás. De alguna manera vine con esta camiseta heredada. Entonces, por más que me haya esforzado, igualito estaba nominado. Por más que yo me haya esforzado, tuve dos días nada más para tratar de ganar puntos para salir de la nominación. Lamentablemente el primer día no me fue bien. Hoy, que fue cuando estuve a punto de salir de la nominación, estuve contra un Fercho que estuvo completico toda la noche. Por ejemplo, un Tufiño, un John, estaba medio cansado. Vimos un John Mono que no era para nada bueno en las boyas. Y Lucho le ganó y fácil, no por decirlo fácil, pero salió de la nominación de una manera un poco más sencilla. Yo estuve contra un Fercho que es súper fuerte, pero sin embargo le sigo dando. O sea, aquí todos creo que nos estamos esforzando. El público también por su parte se encargará de ver quién es el que más se esfuerza. Ellos están inconformes con sus camisetas negras. Pero así es Combate. Solo dependerá de ellos si se la quitan o no. Esto es Combate Sin Límites. Bueno, y es que los chicos han tenido que luchar un montón. Lamentablemente, solo Lucho Faín logró quitarse la camiseta de nominación. Pero hoy volvemos a los clásicos enfrentamientos entre azules y naranjas. Queremos preguntar antes de continuar, ¿qué es lo que va a pasar con Fiorella Bruno? Señor Lavoz. Ok, Michelle, la producción ha decidido que Fiorella puede jugar, pero tendrá que repetir los juegos donde le toque a Teté Ronquillo porque ya no está. ¡Oh!
Es decir que Luli va a estar tranquila. Solo juega Luli, una vez. Una pasadita. Una pasadita. Muy bien. Y es que así como no se va a perjudicar tampoco el equipo, al igual que Luli Franco, que si no hubiera tomado el peso de tres personas en total. Señor La Voz, arrancan una vez más los enfrentamientos azules y naranjas, ahora sí, por esa tabla general. ¿Pero con qué venimos? Ahora sí, iniciamos con duelo de llantas en postas. Muy bien, duelo de llantas en postas. Ahí están azules y naranjas nuevamente enfrentados. Recordemos que estamos próximos a las nominaciones. Así que chicos, a meterle ganas. Arrancamos con Luli y la gatita naranja a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Y así arranca. Listo y ahí la tenemos a la gatita y a Luli Franco. El tiempo está corriendo Ecuador entero cuando son las 8 de la noche y 20 minutos. ¡Qué nivel! ¡Qué enfrentan! ¡Oh, Luli! En la piernita le cayó. Vamos, avanza la gatita, saca toda la garra sin la fiera de las llantas. Muy buen trabajo el de la gatita y tengo que decirlo, últimamente hemos visto un gran desempeño por parte de Nicole, de las chicas del equipo naranja. Lo está haciendo muy, muy bien y aprovecha al máximo esa ventaja que dejó la gatita Percho, porque ya está llegando a la segunda campana para los naranjas y sale rapidísimo en este momento Andreina Bravo, mientras que Nicolás y los azules tocan campana y le dan la posta a Fiorella, la Chiqui Blue. Así es, Lich, continúa la ventaja por parte del equipo naranja, que están arrasadores. Yo creo que estos chicos se quedaron con esas ganas de llevarse la gran final. Y dicen que esta octava temporada podría ser de ellos. Pero ojo, cualquier cosa puede suceder. El equipo azul no queda atrás y ahí la tenemos. A Fiorella Bruno, mientras tanto, John David, John Bono. Va con furia, con fuerza, rapidísimo en la llanta. Ahí está, nuevamente sale Lucho Paín, mientras que John Bono está de regreso para los naranjas. Campana, campana, campana para el equipo naranja. Y es el turno de Jody y Speedy González. Lucho Paín continúa llevando la llanta hacia el otro extremo. El único hasta el momento del equipo azul que puede descansar, estar tranquilo, gracias a que se liberó de la nominación, la tan temida nominación. Nuevamente es el turno de Fiorella Bruno, quien recordemos, esta noche tendrá que hacer el papel de dos jugadoras del equipo azul debido a su llegada un poquito tarde al programa. Vamos, 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 nuevamente campana para los naranjas y me parece que esta es la última. Con esta terminaría John Alex, el rifle Álava está llevando ya la llanta al otro lugar y solo tiene que regresar. Se acaban las cosas para los chicos en este momento y el equipo naranja a punto de tocar la campana. Llega John Alex y tiene que ponerle en posición, tiene que ponerle en posición, no. Ahí está. Y campana. esta prueba tiene color naranja, 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 naranja. Los puntos pertenecen a los naranjas. Celebran todos al puro estilo del videojuego de Percho y Tufiño. Ah, pero mira quién. No. Mira quién no quiere festejar así. Ay, perdón. No le gusta. Perdón. Nicole, usted está perdida del paso. Ella compró juego pirata, por eso no sabe bien el baile. Solo sabe el bailecito de ella. Usted, mi querido John, déjeme decirle que prepárese, porque una nueva dupla acaba de llegar a combate. Eso es como el juego cohete, así mismo. Sí, no, veamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Tufiño y Fercho se llevan de maravilla. Pasan juntos y se divierten. Pero, ¿qué pasó con John Alex? ¿Qué opinará el rifle con respecto a esta nueva dupla? Tufiño y Fercho se llevan de maravilla. Pasan juntos y se divierten. Pero, ¿qué pasó con John Alex? ¿Qué opinará el rifle con respecto a esta nueva dupla? Sí,
Sientes una sensación de ardor tan intensa que parece que tu intestino estuviera prendido fuego. Toma Frutalis, que con su acción inmediata y agradable sabor elimina esos molestos síntomas de la acidez estomacal. Recuerda siempre, acidez y digestión, pesadez y llenura. Adiós y bienvenido Frutalis. Señor La Voz, ¿qué se viene? Se viene a continuación Rueda Sincronizada. Muy bien, ya están en posición las chicas Fiorella Bruno y también Josh y Speedy González. Arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Y así arrancan. Enfrentamiento a estas chicas. ¡Qué nivel el que tienen! Rueda sincronizada de un lado para el otro. Van casi iguales. Ahora gana una ligera ventaja Josie, que esta noche está más que motivada. Empezó llevándose la inmunidad que le otorgó su DT Fernando Montiel debido a su excelente rendimiento. Lo están haciendo muy bien los chicos de Naranja, pero los azules también. Hoy parece que quieren por lo menos levantarse, conseguir nuevas victorias. Y así lo están haciendo. Lucho Faín se acaba de subir y cae. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Al piso! Como reggaetón, al piso. Mientras tanto, mira cómo van con la... Como ardillitas, el equipo Naranja ingresa en este momento. Nada más y nada menos que... ¡Ay! ¿Qué pasó? No ingresan, no logran entrar. Mucho cuidado, chicos. Entra en este momento Nico y el problema es que ellos van avanzando pero se van agachando. Llega un momento en el que ya están en el piso. Ahí están los chicos tratando de llegar al otro lado. Y tiempo. Y esta prueba tiene color naranja. Los puntos suenan. Siguen festejando, Mitch. Y tanta victoria naranja. Ojo, porque hace mucho tiempo que ellos no se enfrentaban por combates perfectos. Y es así como se está diciendo esto. Pero hablando justamente de combates perfectos, también es porque yo creo que han logrado empatar muy bien estos dos chicos. Han hecho un súper buen equipo. Han hecho clic. No, pero ya no estamos hablando de Tufiño y John Alex. Eso se acabó, es parte del pasado. Eso se hundió, se fue. Se desvaneció en el tiempo. ¿Por qué ahora? Hay una nueva, pero mira, John con John. Como John al cuadrado, John. Los John. Sí, hasta para... Bueno, porque ahora, la dupla del momento, los chicos que están de moda en la naranja, ay, perdón, John, son nada más y nada menos que Fercho. Y son los chicos Fefe. Los Fefe. Fercho y Fernando Tufiño. Mire, nada más. Fercho, la nueva dupla de combate. Ayer los vimos de lo más divertido. ¡Páreme la música! Porque me huele a nueva dupla. Pero, ¿qué dice John Alex a todo esto? Veamos qué tienen que decirnos los protagonistas. Bueno, a ver, ¿qué pasa aquí, chicos? ¿Cierto que por ahí Tufiño y Fercho son la nueva dupla y me lo barajaron a mí, John Alex, o es que tú los barajaste? John, te llaman allá, mira. Te llama, papito. A mí no me baraja nadie. Ahí va la frase, dígale la frase. A mí no me baraja nadie. No, pero dígale. Bolito. Usted y yo, ya sabes, ¿sí o no? Obvio. ¿Qué me va a hacer Yolanda a mí? Claro, ¿qué me va a hacer Yolanda a mí? Yolanda es así, mira. No. Una amistad hace años. Aquí somos la amistad de los videojuegos, nada más. Es que John Alex no le da. O sea, le estoy diciendo a John Alex, juguemos todos los días y no quiere jugar. Pero como él dice, él piensa en otra cosa. Ya, ¿qué te puede hacer? Está tostado ya con juegos. No, mira, la verdad que a mí me gustan los videojuegos de carros, motos, bicicleta, patineta, de juegos de deportes extremos. Pero de pistolas y aventuras, eso ahí la pena que yo soy mejor. Es rifle por gusto, mijo. Quítale esa chapa de rifle, mijo. No, ya cámbiale. Que diga el motocross John Alex. El motito John Alex. No, me voy con mi amigo Fercho. Chaulín.
Este sí es, mira, luces. Y es así como termina la historia de Fernando Tufiño y John Alex. La melancolía invade. Mira, dice que no le importa, pero ese es como un ay, se seca las lágrimas. Pero yo le tengo un regalo, John Alex, porque eso no es todo. Esta noche, los BFF del equipo naranja, Los chicos Fefe tienen una sorpresa para todos sus fans. ¡Tendrán un show sorpresa! ¡Y sin usted! ¡Lo siento! Yo sabía que algo tenías en común. Sí. No. Tienen muchas cosas en común. Les gusta bailar, les gusta el mismo videojuego. Tienen el mismo nombre. Sí. Hay muchas cosas. Prepárense, porque ellos tienen una sorpresa y quieren que John Alex, el Rifle Álava, esté en primera fila. ¿Qué será? ¿Con qué nos van a sorprender la nueva dupla naranja que se tomó combate? Fercho y Fernando Tufiño. Dale pa' acá, dale pa' acá. Pégate con mi cintura, dale pa' acá. Dale, dale pa' acá, papito, papito. Esta noche quiero que me haga tra, tra. Santiana, tú eres mi reina. Yo soy tu rey, mi amor forever. Contigo para siempre tú serás mi doncella, mi princesa. Déjame enseñarte cómo soy. Calle me respetan y me dicen el rude boy, pero contigo un good boy. Soy el gentleman que te lleva. Tufiño y Fercho se llevan de maravilla, pasan juntos y se divierten. Pero ¿qué pasó con John Alex? ¿Qué opinará el Rifle con respecto a esta nueva dupla? Combate sin límites. Los azules dan su opinión sobre Carlos Lira. ¿Estarán conformes? ¿Será que el equipo azul lo necesita? Sí, considero que Carlos está un poco más debajo que los naranjas. Al tres cuartas partes del circuito ya está muy cansado y eso le está jugando en contra. Lo veremos en este Combate sin límites. ¡Y que lo cumpla! ¡Que lo cumpla feliz! Que lo cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, sí! Neymar. Mitch, quiero contarles a todos la verdad, la historia que nos decían hace ratito nada más, que Neymar le dijeron, ¿cuál es el deseo que tienes por tu cumpleaños? Y fue celebrar con los chicos de combate ese día tan especial. Y aquí está, un sueño hecho realidad para Neymar, celebrando con el equipo naranja también, que es uno, aunque vino de azul, él dice, mi corazón él es naranja, pero equipos. Está todo azul. Ama todo combate. 6 años cumple Neymar esta noche y aquí estamos todos tus amigos de combate para celebrarlo contigo. Sé que quiere mandarle saludos a los amiguitos, a la familia que está por ahí, ¿verdad? Todos te están viendo, está famosísimo tú ahorita. Mándales un beso, un saludo. Saludos para mi ñaño. Saludos para el ñaño. Bueno, usted es la mamita de Neymar y el fanático de combate. Y de hecho nunca pensó que estaría, de hecho así, en vivo y en directo, Ecuador entero y él celebrando sus 6 añitos. Buenas noches, muchísimas gracias a la Fundación, a mi Marta y a los colaboradores por hacer un sueño realidad de mi hijo. Estar en combate. Gracias. Y como todo cumpleaños hay una sorpresa más. Una sorpresa más, Neymar. Y es este tremendo bote que te han traído a control remoto. Míralo nada más. ¡Wow! Y es azul también el bote. No, a la fuerza lo quieren hacer azul. A la fuerza. Neymar, en verdad, nuestros mejores deseos. Gracias a las chicas de la fundación que en verdad hicieron lo imposible por tenerlo a Neymar aquí. Y así es, así como nosotros, la verdad, nos llenamos el corazón de felicidad con esto. Vamos a morder la torta, vamos a morder un poquito. Pero suavecito. Suavecito, cuidado. Suavecito. A ver. No, cuidado. Un poquito de la torta para que la mamá me dice, le encanta cuidado, que le meta cuidado. La cara en la torta. A ver, ¿cómo? ¡Ah! ¡Ay, qué rico!
señores, celebramos el cumpleaños de Neymar. Felicidades, gracias, gracias a ustedes. Pero ahora sí, seguimos con más de combate, señor La Voz, que vamos a jugar. Se viene a continuación Fuerza en Equipo. Muy bien, Fuerza en Equipo. Luego de celebrar a Neymar, ya están listos los azules y naranjas para empezar a jugar. Vamos a ver si en esta ocasión finalmente los azules pueden llevarse una prueba. Hasta ahora se les ha hecho muy complicado. Así es, Mitch. Fuerza en Equipo, preparado. Será, como tú lo decías, finalmente azul. Las naranjas estarán preparando ese combate perfecto. Arrancamos a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combate! Son dos de tres y el primero que se caiga pierde. Perfecto. Cuidado, chicos, con lanzarse. Cuidado porque todo lo estarán observando las personas de producción. Ahí los tenemos, vamos, vamos, vamos. Enfrentados, azules y naranjas. Nada más y nada menos que Andreina Brava, Fercho y Nicole. Y está por el lado azul, se encuentra Fiorella. También tenemos a Nico, a Sansa y a Luli. Ahí están los chicos en este momento tratando de resistir, manteniendo la posición. Recuerden, chicos, que no pueden estar de frente en ningún momento, ni bajar la estructura, ni tampoco meter la cadera. Ojo la pierna, cuidado. Ojo la pierna de Nico, que me dice que está ingresando al área naranja. Naranja. Mucho cuidado, ahí están los chicos haciendo fuerza en equipo en este momento. Vamos a ver, como le íbamos diciendo, los naranjas han ganado hasta el momento las dos pruebas anteriores. Esta sería la oportunidad de los azules de salir de esa puntuación de cero en esta noche. Vamos, sigue el enfrentamiento cuando son las 8:50 de la noche. Parece... Cuidado. ¡Ay! ¡Ahí está los naranjas! ¡No, no, 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 no! ¿Qué está ocurriendo? ¡Cuidado! Resbala a los chicos del equipo azul. Se pone difícil el enfrentamiento. Están invirtiendo la situación. Estarían casi fuera. ¡Los naranjas! ¡No! ¡Vuelven a ingresar! ¡Al límite! ¡Al límite! Estuvo casi fuera la gatita, pero reingresó a tiempo. Está preparando una estrategia el equipo naranja, al parecer. En cualquier momento la activarán contra los azules. Vamos a ver qué pasa por ahora. Están los chicos nuevamente en el centro. Azules y naranja. Hemos vuelto a competir por equipos. Se acabaron las oportunidades de los azules de salir de nominación y ahora están los chicos listos para empezar a sumar puntos en equipo. Vamos a ver qué pasa. Ahí están concentrados, armando estrategias en este momento. Cuidado, chicos, con infringir cualquier regla. Recuerden que eso les podrá jugar en contra. Por ahora no se mueven, están quietitos, tranquilos. Así es, Mitch. Los tenemos a los chicos enfrentados. El equipo naranja quiere continuar con estas victorias consecutivas que han tenido. Pero los azules no se rinden. A todo nivel quieren cortar cualquier tipo de combate perfecto. Así es, enfrentados todavía los chicos, no pasa nada aún. No sale ni un solo equipo, no se cansan, no se rinden. Y ahí está, empieza a haber movimiento, los naranjas están tratando de sacar a los azules. Podrían invertir la situación en este momento, ¿qué pasará? Señores, mucho cuidado, los azules están muy cerca de salir, los naranjas lo sacan y parece que... No, vamos a revisar. Naranja. 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 Ojo con las caídas, señores. Naranja. Su John Alex tiene algo especial que darle a Andreina Bravo, al parecer. Su John Alex. Muy bien. Un abrazo. Oh. Un poco de azúcar. No. Un poco de azúcar para darle energía. Qué malo. Bueno, vamos a continuar. Recordemos que son dos de tres. Es decir, que si en este momento los naranjas vuelven a sacar a los azules, la prueba sería naranja. Si se llegan a caer, también. Perfecto, entendido. Chicos, cuidado con caerse. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Cúpate! Última oportunidad, momento decisivo para los azules en esta prueba. No pueden por nada del mundo permitir que los naranjas vuelvan a sacarlos. Tampoco pueden caer porque eso se consideraría ya suficiente para que pierdan.
Así es, Nietzsche. Aquí tenemos al coach Morán dando instrucciones también. ¿Cómo ve la jugada, coach? Sin palabras se ha quedado. Sin palabras. Sin palabras está. Muy bien, sin palabras. Vamos, vamos, vamos. Parece que lo sacan, parece que sí, señores. Los azules se están saliendo del círculo. Le dan con toda su fuerza a los naranjas. No, no lo logran. Andreina está botando espuma naranja. Es naranja, pero hasta las babas. Hasta la espuma. Vamos, chicos, continúa el enfrentamiento de esta noche. ¿Será que los naranjas logran apuntarse una más? Mucho cuidado con caer, con resbalar. El cansancio empieza a afectar a ambos equipos. Fiorella, Bruno. Ay, ay, ay. Se costó caro esta llegada tarde. Reclamo del señor Osvaldo Vargas. Fuerza. Producción, Andrés está levantando la superficie. No se puede levantar, no se puede hacer eso. El escudo. Está levantando el escudo, por favor, producción, si lo pueden revisar. Hay que entender que Andrés es alta y Luli es chiquita. Bueno, ahí está John Mono defendiendo a Andreina Bravo en este momento. Vamos a ver qué pasa. Nuevamente se empiezan a mover las cosas dentro del círculo. Azules luchando por mantener la fuerza y tratar de no salir. Mientras que los naranjas están, me atrevería a decir que hasta ahora, dominando la situación. ¡Vamos, chicos! No, no, los naranjas son un caso. Todo lo que le dicen a sus compañeros, le dicen, vamos, que Nico está solo, dicen algunos. Por otro lado, dicen, Fercho, no te rindas. Y así es como contraatacan. ¡Vamos! ¿Quién está dominando el juego por ahora? El equipo naranja lo va a sacar y lograron reingresar. No salieron por completo. Bien, el enfrentamiento del escudo. Continúan tratando de sacar. Podrían. Si no, se afirman bien en el piso, salir los chicos del equipo azul. Pero no, bajaron el ritmo del juego y contraataca el equipo naranja y fuera azul. Y esta prueba tiene color naranja, naranja, naranja. No soy nada, los puntos son del equipo naranja. Tercera prueba de la noche para el equipo naranja. Nuevamente celebran los chicos. Y se complican más las cosas para los azules. Chicos, y es que estamos a mitad de la noche y huele a un combate perfecto. Pero ya que estamos, antes de que no quieran bailar o no sonreír mucho el equipo azul, es momento de recibir, señores, directamente desde la Florida, Florida Norte, y Popular Bestia, Sebastián Popular, la unión. La fusión, ya que estamos hablando de videojuegos. La fusión. De los Fernandos. Harán tendencia, grábelo como pueda, así sea de la pantalla, donde sea. A los niños que empiecen a aprenderse el baile. Y prepárense para este tremendo show. Estreno mundial intergaláctico. Es debut y despedida. Fernando Tufillo. Y... coordinado. ¿Qué baile estabas viendo tú? Lindo, me gustó, chicos, bien. ¿Qué baile? Súper coordinado. Súper coordinado. ¿Qué baile estabas viendo? Oye, no, estuvo bonito. Perdón, chicos. Aquí quien más se divirtió fue Fernando Montiel.
Ya está bailado, bailado. Está bailando salsa con la música. Está bailando salsa con la música. Pero ¿saben qué? Yo creo que... que todos los naranjas deberían aprenderse esta coreografía. Es sí. más, deberíamos, sí. deberíamos verlo una vez más para que la gente también en la casa esté pendiente sí. de cada uno de los movimientos. Sí. Chicos, por favor, otra vez. Vamos, todos los naranjas. Jacobo, por favor. Espérense, que Fernando Montiel estaba... que no aguantaba las ganas de moverse. Hoy, nuevamente, hombro a hombro, va a moverse. ¿Qué dice John? Todos menos John. John no quiere saber nada. John, pero usted quería decir algo. ¿Qué le está diciendo Grace? ¿Qué le está diciendo a usted? Porque siento que es contra usted lo que dijo. No, a ver. Dice que eso se ve tan fácil como la relación que tuve con Carlos. Chicos, prepárense para bailar a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Comachi! Gusanito, parece babosa si estás empapado. Oye, no, está súper bueno. Súper buena la celebración. Yo creo que deberían aprenderse ahora bien, pero... A ver, pon un poquito la canción, por favor. Vamos a ver qué tal. Vamos, Lucho. ¿Qué parte de la coreografía tiene que valer? Vamos, para todos. No, pero es que Lucho también tiene su dupla. Venga, venga, Nico. Venga para acá. Ahí está. Mira, ya se aprendieron, rapidito. Yo una vez fui a un centro comercial donde había estos juegos que uno copia lo que hace el bailarín en frente. Ajá, el pop it up. Igualito, pero... Bien, otra vez, por favor, vamos. Chicos, que se lo aprende muy rápido, vamos. Terapia. Enfrentamiento. Pero ¿qué es lo que está pasando justamente en el equipo azul? Porque vamos a ver, ya se viene el enfrentamiento de Carlos DJ Lira y Don Jao. Y los azules opinan sobre el rendimiento del caballero de combate. Lira. Combate sin límites. Los azules dan su opinión sobre Carlos Lira. ¿Estarán conformes? ¿Será que el equipo azul lo necesita? Sí, considero que Carlos está un poco más debajo que los naranjas. Al tres cuartas partes del circuito ya está muy cansado y eso le está jugando en contra. Lo veremos en este Combate sin límites. Sin límites.
azules dan su opinión sobre Carlos Lira. ¿Estarán conformes? ¿Será que el equipo azul lo necesita? Sí, considero que Carlos está un poco más debajo que los naranjas. Al tres cuartas partes del circuito ya está muy cansado y eso le está jugando en contra. Lo veremos en este Combate Sin Límites. Y así continúa estos chicos en los enfrentamientos. Miren nada más y nada menos que ya están preparados en las carretillas. Pero ¿cómo está la noche, señor? Señor, a vos cuéntenos. La noche va. Azules 0, naranjas 6. Uy. Oiga, y esto fue un combate. Perfecto. Correcto. Hasta ahora sí. Si es combate perfecto, hoy lo canto, porque hace años que no hay combate perfecto. Así que prepárense. Gracias. Margaret está súper contenta siempre de trabajar con nosotros. Se preparan. Amena. Azules y naranjas. Para arrancar. Para arrancar la cuenta. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Combate! Y salieron Fernando Tufiño. ¡Qué rápido, Fernando Tufiño! También muy bien los azules. Parece que en esta se recuperan. No quieren que haya combate perfecto los chicos del equipo azul. Vamos a ver qué tal está esa sincronía en equipo. Muy bien, ahora están tratando de avanzar los azules van muy bien, pero los naranjas no se quedan, señores. Las cosas están muy complicadas para ellos esta noche, toman una ligera ventaja, tienen en este momento los chicos del equipo azul. Vamos a ver si logran mantenerle y llevarse este circuito. Mucha más coordinación, por ahora mantiene el equipo azul. Los naranjas están cayendo a cada momento. Vamos, que ya terminan, no le falta casi nada. Los están guiando en la coordinación, lo que los lleva a avanzar rápidamente esta prueba. Los naranjas están alcanzando, lo están haciendo muy bien. Vamos, 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 chicos, no falta nada. Llegaron y empiezan a subir la muralla. Ahí está Luli pasando al otro lado, cae Jordi González. Pero continúan los chicos, van muy bien, van súper parejos hasta el momento. No se podría decir quién va a ganar, pero los chicos lo están haciendo excelente. Vamos, 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 no pueden dejar que el tiempo pase sin hacer su mayor esfuerzo. Vemos a los chicos casi, casi que empataditos. Están en el mismo momento, están haciéndolo muy bien, súper coordinados, súper ordenados. Así es, Mitch, ahí los tenemos, coordinación, como lo estamos diciendo. Igual que en la prueba anterior, al momento de empezar a armar esta pirámide, ellos también tienen que ubicar cuál es el rol de cada uno dentro de la misma. Si unos lo sacan, si unos están colocando, si unos ponen por aquí, por allá, unos que se fueron rompiendo, ¿no? Mucho cuidado. Así van llegando al segundo nivel los chicos del equipo naranja. Empieza a armar el segundo nivel. Lucho Faín para los azules. Y la tenemos al Luli Francos también desde el otro extremo, que comienza a armarlo. Van muy bien las cosas para el equipo azul. Están observando cada detalle los chicos del naranja para poder avanzar. Ahí están, ponen la última pieza, el último ladrillo. Continúa. Se fueron, así es. Se fue el equipo azul y ahí, pasando la cortadora, logra salir primero los azules y toque campana. No falta nada, no falta nada, no falta nada para dar la siguiente posta. Toca azul. Se adelantaron los azules en este momento. Naranja. Vamos a ver si logra mantener Fiorella Bruno. Es la última, la que tiene que llegar al campana ahí. Toca campana azul. Arranca en este momento la posta y acelera los chicos. El momento de la verdad ha llegado. Es la vuelta decisiva y ahí están en el esquí. Vamos, 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 vamos. El tiempo sigue corriendo. Son las 9 y 10 de la noche en combate. ¿Qué pasará con este circuito? ¿Lograrán los chicos del equipo azul impedir que haya esta noche un combate perfecto? Depende de ellos, depende de este momento, de esta prueba. Lo están haciendo bastante bien hasta el momento. Nicolás, Carlos DJ Lira y Lucho Faín también. Por el lado de los naranjas, los chicos están haciéndolo excelente. Se nota ese trabajo en equipo que han venido construyendo poco a poco los del equipo naranja. Bajo el mando de Jonalex, el rifle Álava. Ahí una más. Están terminando ya de pasar los chicos. Acaban de arribar, no les queda nada a los azules y continúan. Empiezan a subir la muralla. Ligera ventaja que tienen. Vamos, siguen, van a pasar la pared. Muy bien, lo están haciendo bien, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a definir la situación en este momento. Ya le hemos dicho, los azules tienen que ganar
o ganar, porque si no podría haber un combate perfecto y eso no dejará para nada contenta a la fanaticada del equipo azul. Hasta el momento van bien, paso lento pero seguro, cada uno de los chicos sigue ganando. ¡Azules! ¡Gana la ventaja! Y ahí es, oiga, el coach, siempre digo, está con los que van ganando. Ahora se cambió el equipo azul otra vez. Vamos, 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 empieza a cruzar. Y toca campana. Parece que esta prueba... ¡Ay, se cayó la estructura de los naranjas! ¿Qué pasó? No, Naranja Percho le dice, fuiste tuyo. Ay, el último se viene. Y señores, esta prueba... Y esta prueba tiene color azul, 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 azul. Muy buen trabajo por parte de los azules. Celebran hasta Carlos DJ Lira. Y es justamente Mitch de él de quien vamos a hablar en este momento, porque el equipo azul opinó. ¿Qué tal va el rendimiento de Carlos DJ Lira dentro de los azules? Veamos. Combate sin límites. El equipo azul da sus opiniones sobre Carlos Lira. Algunas no son muy alentadoras. Pero veamos qué tienen que decir sobre el DJ de los azules. Obviamente es la persona que viene con menos ritmo de todos, el que menos tiempo ha estado jugando. Y creo que en físico tal vez nos ha quedado debiendo un poco. Pero creo yo que, la verdad, a diferencia de ese duelo con Don Jao, creo que el nivel de Carlos está bien para el tiempo que he estado jugando. Creo yo que si le damos un poco más de tiempo nos va a ayudar, pero sin embargo sí considero que Carlos está un poco más debajo que los naranjas, aunque quisiera verlo jugar con el mono de pronto, que tal vez son los dos jugadores más bajos de cada equipo, entonces para un poquito comparar cómo está cada uno de ellos. Yo no le voy a jugar a Carlitos antes, así que no puedo decir si está mejor o peor, así que nada. Creo que obviamente le falta al nivel de los que están los naranjas. El mono tiene buen nivel. Yo creo que tiene el potencial. Si no, no estaría acá. Y creo que él se está ganando su lugar. Y se lo ha ganado contra los jaques. Solo que le falta ese poquitito de explosión y nada más. Lo que yo siento que sí que le falta entrenamiento, le falta bastante resistencia en estos circuitos que son largos y no son largos. Ya cuando va a casi al 3/4 partes del circuito ya está muy cansado y eso le está jugando en contra y hace que baje mucho la velocidad. Entonces lo que yo creo que está necesitando es bastante entrenamiento. Yo creo que con eso andaría bastante bien porque ya tiene la técnica, tiene fuerza. Lo único que le está faltando es resistencia, porque obviamente al quedarse uno sin oxígeno en el cuerpo hace que no le ande bien el cuerpo. Entonces es lo que le está jugando en contra. A pesar de que los chicos no piensan que está en su máximo nivel, tienen mucha esperanza en Carlos DJ Lira. Va poco a poco tratando de superarse y bueno, tiene poco tiempo. Porque el día viernes se define todo. ¿Qué pasará entre Carlos DJ Lira y Don Jao? Ese será la última oportunidad que tendrá uno de ellos para demostrar su potencial. Porque será la prueba definitiva, Mitch. O Carlos DJ Lira reafirma su lugar azul, o en su caso tendremos a Don Jao retomando su camiseta y dejándolo fuera a su gran amigo, el Caballero Lira. Muy bien, y ahora sí. ¿Qué está pasando con los chicos? Y es que en repetidas ocasiones le hemos dicho a cada uno que tienen que tener su uniforme en perfecto estado. Tienen que tener absolutamente todo. El casco, las rodilleras, los guantes, cuando se necesita, completo. Y más cuando están nominados. Veamos las sanciones que han tenido algunos combatientes por no llevar correctamente su uniforme. Veamos. Combate sin límites. Le pido perdón a la producción por no tener la camiseta. Lo que pasa es que el día viernes yo me fui súper enferma de aquí. Y yo dejé todo tirado, literal. Fiorella está nominada por no usar la camiseta de nominación. Las sanciones en combate por falta de uniforme están a la orden del día. Es hora de recordarle a los combatientes que tienen que estar comprometidos.
y ser ordenados en este combate sin límites. De la nueva amistad de Tufiño y Fercho, el único que está molesto por esto es John Alex. De hecho, yo creo que por ahí hicieron un grupo de juego de este de PlayStation y a John lo dejaron afuera porque como que era malo. Entonces ya, pues ya eso es lo que le toca a John. Siempre él así como que bromeando aquí, pero en el juego... John es un amigo empresario nomás. Cuando es negocio, habla con John. Si no es negocio, chao, lo siento, John. Es que John últimamente ha estado mucho con los negocios. Entonces Tufiño como que ya, pues dijo ya, John. John sale de aquí del programa y bueno, tiene que ir a encargarse de su negocio. En cambio, Fercho le dice a Tufiño, amigo, yo estoy para ti hasta las 4 de la mañana. Bueno, la verdad que desde que llegué, John hoy en día es otra persona. Así que creo que Tufi lo dejó de lado por eso, porque está muy... Está apagando su luz. Sí, no sé, no es el mismo John que yo conocí. Yo llegué hoy temprano al canal, lo vi a Fercho llegando con Tufiño, con riéndose. Me apena por John porque lo veo solo, está cabizbajo. Pero tranquilo, John, yo le puedo prestar mi amistad para poder hacer bromas también. ¿Tú crees que John quiera tu amistad? John ya lo dijo ayer, mejor solo que mal acompañado, pero ahí está la propuesta. No pierdo la esperanza de volver a retomar la amistad con John. No pierdo la esperanza de volver a retomar la amistad con John. Ay, pobre John Alex, ya nadie lo quiere. Lo han abandonado, su mejor amigo le dio la espalda, no puedo creerlo. No, dice que no le importa, pero en verdad... Pero siempre tendrá a John Mono. Siempre. Siempre. John Mono es... Imagínense esa dupla, John. Los John. John. Está emocionado, John Mono. Vaya, abrácelo. No, es verdad. Usted también puede, igual que Tufiño, hablar con gallos. O sea, hacer lo mismo. Claro. Aprender el pasito de la mano, truc. Está mortal. Mortal, muy bien. Sí. Algo más que pueda aportar en la vida de John... Fotografías, datos, filtración de información. Ah, perdón. No, puede ser su fotógrafo personal, de hecho. Lo puede aprovechar. Sí. Yo mejor que usted me quedo solo. La verdad, ¿por qué? ¿Para qué le voy a decir? No. Es mejor solo que mal fotografiado. Ahora sí, señores, prepárense con lo que se viene. Señor Lobos. Se viene a continuación Enganchadísimos. Perfecto, los chicos ya están en posición. John Alex, el triste Álava, empieza por los naranjas. El solitario John. John, se prepara para arrancar la cuenta de... Uno. Dos. Tres. ¡Combate! Salieron, ahí están los chicos. Lucho Faín va, mira, rapidísimo. Este chico salta y vuela. Muy buen trabajo. Vamos a ver si John Alex le permite llevarse la delantera de largo a Lucho Faín. Por ahora los chicos están empatados. Muy bien. Así es, Mitch. Continúan una de las pruebas más difíciles, donde existe la desesperación en el momento específico que ingresan al agua. Y ahí es que uno lo halan, el otro siente que se ahoga, que le falta el aire. Y en un segundo más estarán ahí. Por lo tanto, saltando cada uno de los cilindros de un lado para el otro, empate la situación. Una ligera ventaja lleva el equipo naranja. Y este juego me encanta porque aquí se ve la unión, el compañerismo, lo compenetrado que están los chicos jugando en equipo. Vamos a medir eso en este momento. Les está yendo muy bien a ambos. Vamos, que no pueden perder tiempo. Tienen que aprovechar cualquier ventaja, por pequeña que sea, porque si no, las cosas pueden cambiar inmediatamente. Azulito se coge la cabeza, Azulito, y no puede más. Azulito está estresado, está preocupado con toda la situación y le hace el reloj. Chicos, el tiempo, están quedando atrás. Ay, no puede ser. Vamos, no falta nada. Pobre Azulito, míralo, está muy mal. Está mal, está conmovido por toda la situación azul. Y ahí va. Pobre Azulito. Mientras tanto, el equipo naranja mantiene la ventaja que poco a poco va siendo mayor. Viene el DT naranja a guiarlos en la siguiente estación, que será la piscina. Sí, lograrán hacerlo, mantendrán esa ventaja lentos pero seguros. Viene John Alex, seguido de Josy, Tufiño, Andreina Bravo y Fercho. Al agua el equipo naranja, en este momento están avanzando poco a poco.
están tranquilos porque tienen tremenda ventaja delante de los chicos del equipo azul. Son tres banderines los que van a tener que llevar al otro lado. Ahí están los azules tratando de alcanzarlos. Va una piscina detrás de los naranjas del equipo azul. Así es, Mitch. Qué difícil trabajo, la desesperación. Andreina Bravo está siendo empujada por Fercho para tratar de acelerar su ritmo. Tiene que estar todo fuera y una vez para adentro. Vamos bien. ¡Oh, cómo la agarran! Cuidado, los azules no están avanzando bien en los cuadrantes. Ajá. John Alex también. Ojo con invadir. Vienen por aquí, vienen por allá. Vamos. Ojo con tapar el espacio de cada uno de los chicos. Viene, está por terminar esta prueba. Los están alcanzando los azules. Cualquier cosa puede suceder. Remate, viene por aquí Luli Fiorella. Lucho, son tres banderines. Vamos, llevan dos cada uno. Este será el decisivo. Este será el de la verdad. Y se lanzan al agua. Será el primero que toque la campana. Vienen aquí, se queda enredado en la última etapa. Están nadando Fiorella y van a tocar. Empiezan a salir y no falta nada. Y esta prueba tiene color. Revisemos. Nicolás, muy molesto, ¿eh? Naranja. Los puntos son del equipo naranja. Yo soy naranja. Nicolás está muy molesto. ¿Qué es lo que sucede, Nico? Claro. O sea, pues, no puede ser que tengamos que darle haciendo el juego acá. ¿Qué es lo que le estaba diciendo específicamente y a quién? No, a Fiorella, que a Fiorella tocó balarla, de toda la piscina tocaba balarla, no sé por qué no avanzaba. Avanza, por Dios. Y la única que no hizo lo de dar la vuelta el cinturón cuando llegamos eras tú. Pon atención un ratito cuando se les dice las cosas, si no era por eso, recuperamos la ventaja, pero al final hiciste lo mismo de siempre, darte la vuelta así cuando solo había que dar la vuelta el cinturón. Bueno, Nico, es clarísimo, Fiorella, con sus reclamos. Primero quiero decir algo. A mí me respetas. Ya, a mí tú no me vas a venir a gritar como si fuera mi papá. En primer lugar. Ya, segundo, no es la primera vez que yo juego este juego. Ya, y lo que pasa, ya, yo sé. Pero lo que pasa es que siempre el hombre, siempre el que está atrás, en este caso, Carlos, solo tenía que hacer esto, nada más. Nada más. No me puede ayudar. Era el que siempre hacían todos. No, nadie te está faltando respeto, primero que nada. Y segundo, ese es el problema, nunca escuchaste. Vamos en línea todos. ¿Para qué te quedas atrás? Eres perfecto, porque no lo eres. Ey, compañero, ya terminaron. Usted mismo lo decía, no es la primera vez que lo hacía, pero... Eduardo. No, es que no le está faltando respeto. Obviamente recién salimos a jugar, estamos súper excitados. Y casi, o sea, decir que ganamos un juego, si no tal vez estaríamos en riesgo de correr combate perfecto. Que no se lo tome a personal, nada más que preste atención. Nosotros íbamos gritando en el juego para que esté en pila. En el caso de Luli, ella me dice gritame, yo le grito y así reacciona. Entonces, no sé, habría que buscar la forma de que entienda cuando hay que hacer las cosas y nada más. Lucho, bueno, una cosa, antes de que ya terminen de discutir y todo, el enojo que tienen los chicos y sobre todo Nico, es correcto. Les digo una cosa, si sí saben que el equipo naranja en varias ocasiones topó el borde, pero ¿saben por qué igual ellos ganaron? Porque en un momento, cuando ustedes pasaron el cuadrante, una de las chicas se quedó, creo que fue Fiorella, si no me equivoco. Entonces, es lo que yo siempre les estoy diciendo. Escuchen, hagan lo que se les dice, nada más. Así lleguen un poco tarde, así lleguen un poco lento, pero cuando hacen las cosas como tienen que ser, hubiesen ganado. ¿Por qué hicieron más falta que ustedes? No hubiesen tenido ni una sola falta, pero como no escucharon, entonces ocurren estas cosas. Se les dijo, Nico les dijo, yo les dije, escuchen a Nico. Pero Fiorella, lamentablemente, primero no está en tu día. Segundo, la disciplina es complicada lo que está pasando. Y es normal que en este tipo de competencia en algún momento se levante la voz, Fiorella. Es verdad, no tenemos que salir por la línea de respeto, pero es una competencia. En algún momento va a ocurrir esta cosa. De antemano, disculpas al equipo azul por todo lo que está pasando y a la fanaticada. Pero lamentablemente estamos pasando por una situación complicada en la que se está entrenando. Pero solamente tienen que escuchar, nada más. Creo que eso es el asunto. Por eso no hay resultados ya en el vivo, porque los chicos
están un poco desconcentrados. Todos han tenido sus buenos y malos momentos. Y pero es también es cuestión importante de ir juntos. Y decir lo que es verdad, como lo dicen los chicos. Cuando están en competencia, todos se gritan. Todos. Yo aquí escucho que gritan Andreina Bravo. Si usted escuchara lo que le gritan, parece yo estadio, creo que tiene ya estuviera Andreina en cualquier otro lugar. Estuviera, no sé, haciendo cualquier otra cosa menos a qué. Pero es así, es lo que ocurre. Pero hablando justamente de todo este tipo de cosas, es importante hablar de la disciplina, Mitch. La disciplina en cada uno de los ámbitos de un competidor del nivel de combate. ¿Y cuáles son las sanciones que han existido por no llevar correctamente el uniforme en combate? Veamos. Combate sin límites. En combate el uniforme es la segunda piel de los combatientes, pero parece que a Fiorella no le quedó claro, o no le gusta tener su camiseta denominada. Y ayer sucedió esto. Le pido perdón a la producción por no tener la camiseta, lo que pasa es que el día viernes yo me fui súper enferma de aquí, y yo dejé todo tirado, literal. Fiorella está nominada por usar la camiseta de nominación. Osvaldo Vargas dio su opinión. Ahí se ve el interés cuando le ponen a las cosas. Acá combate, para estar acá tienen que tener todos sus equipamientos. Esto no es de ahora. Esto es disciplina, como dice John. Esto ya tienen varios años acá. Por favor, ¿qué está pasando? Y lo que no se dan cuenta es que perjudican al equipo y otras personas que también están nominadas por el hecho de que el público azul tiene que restar sus votos. ¿Qué sucederá ahora? Porque no tener el uniforme, tenerlo sucio, llegar tarde a las grabaciones o simplemente no hacer caso a la producción tiene sus consecuencias. ¿Será que se van de esclavos de producción? ¿O de limpieza? ¿O algún trabajo forzado? No lo sé. Pero a tener el uniforme listo y completo. La camiseta de nominación es parte del uniforme si están en ella. Así que no lo olviden, aunque Fiorella ya tiene su castigo continuando nominada. Esperamos verla hoy de negro, porque si no habrán consecuencias. Bueno, y es muy importante que quede claro, siempre Combate ha sido un programa que exige, más allá de la competencia, de que los chicos estén preparados, también muchísima disciplina. Es por eso que ellos tienen un uniforme, para que esté completo siempre. De hecho, el uniforme para circuito es uno, el uniforme para piscina es otro, el uniforme para estudio es otro. Los chicos tienen todo para que estén bien y sobre todo para cuidarlos. Entonces, en un momento tan importante como la nominación, la camiseta negra es la que le dice al público que tiene que apoyarlos, que tiene que votar por ustedes. Es por eso que se exige también que la usen siempre. Así es, Mitch. En este momento me parece que Fiorella ha abandonado el estudio, ha abandonado el estudio, y no sé si la vamos a buscar. Creo que se ha ido al camerino. Creo que está en el camerino de combate, sí. Porque al parecer Fiorella Bruno abandonó la piscina para irse al camerino. Suponemos que debe estar en el lugar donde todos los chicos descansan. Pero vamos a ver qué pasa con Fiorella Bruno. Fiorella ¿Su Bruno equipo? Está déjame decirte junto que no a Fernando Tufiño, Mitch. No es uno, son dos combatientes. ¿Pero que por qué faltan? O sea, tenemos que saber también por qué abandonó el bueno estudio, porque los chicos tienen que estar aquí. Ahí los podemos ver. Están juntos. Y como le está diciendo Fernando Tufiño, hoy tal vez ha sido un mal día. Y eso es todo lo que ustedes están teniendo. Fernando Tufiño. Fiore. Un mal día para Fiorella, es lo que tú le aconsejas. Y sabes que no es la primera vez, ¿no?, que ocurre todo este tipo de situaciones. De hecho, hasta en grandes relaciones hemos visto cómo se pelean por los gritos, por el esfuerzo. Yo le decía que a todos nos ha pasado este momento de un mal día, de que hemos estado tristes porque todo nos sale mal. Creo que a John Alex, a combatientes que no está aquí, que es como Yelly, que le ha pasado eso. Y es normal, nada más es un mal día. El otro día va a estar riendo, disfrutando, pasándola bien. Y es un día malo, nada más, que esto va a pasar, tranquilo.
Bueno, Fiorella Bruno, un mal día, y estoy seguro que así es, pero nosotros también hacemos que los días sean malos, ¿no? Hay que ser un poco más positivo, no verle el lado malo, porque mire, usted abandona el estudio y es peor todavía. Todo lo que me ha costado estar aquí. Pero a todos les ha costado y les cuesta. O sea, y a todos les cuesta. Y por eso mismo, por lo tanto que le cuesta y le ha costado estar aquí, ¿no? Y lo que ama estar en combate, ¿no cree que hubiera sido más fácil tal vez buscar la camiseta o hablar con la producción? Tratar de llegar un poquito más temprano. Tal vez hay cosas que nos impiden, pero decir, ¿sabes qué? No voy a llegar al programa, porque me dicen que también por no llegar a tiempo al camerino tienen más de 3 multas. Entonces son pequeños detallitos que se van sumando y que también demuestran desinterés, que yo sé que no es lo que tienes, porque tú amas estar aquí. No, o sea, no sé lo del camerino, lo que sea, eso sí es pasado. Yo no llego tarde, ni siquiera ya me maquillo aquí. No es una excusa, no sé qué está pasando en mí. O sea, hace un rato estaba hablando como ese y le digo, no soy yo, no sé qué me pasa. Yo soy súper responsable con mis cosas y todo. No sé qué está pasando conmigo, no me siento bien. Bueno, vamos a dejar que... No es un juego nuevo el que estoy jugando. Yo sé perfectamente lo que tenía que hacer. Nunca me había quedado así como ahogada en la piscina. No sé qué me pasa. Estoy entrenando, estoy haciendo todo. Y la gente, o sea, el público se da cuenta de eso también. Pero no sé qué está pasando conmigo. Bueno, mire, yo creo que lo importante en la vida es también aceptar, ¿no? Cuando uno falla, cuando uno está haciendo algo incorrecto, porque eso es lo que a veces hay negación. Y discúlpeme que se lo diga, pero, por ejemplo, ayer la veía yo, que antes de empezar un juego, ya empezaba con la negatividad. Decía, ay, me duele esto, ay, me duele el otro, y lo hacías muy bien, y ganaste los juegos. Pero siento que tú mismo te estás bloqueando, no te estás dando el valor o la importancia que sabes que tienes. Lo hemos dicho, desde que volviste eres otra Fiorella, pero una Fiorella para bien. Una Fiorella que ha demostrado que podía pasar muchos juegos que antes nunca los hizo. Pero, ¿será que tú misma te estás saboteando? Esa es la pregunta que debes hacerte. Vamos contigo, Mitch. Bueno, y creo que esa es la palabra exacta, ¿no? Todos tenemos malos días, todos tenemos días complicados, pero nuestra actitud también es lo que va a definir si van a seguir siendo malos o peores. En el caso de Fiorella, yo no sé qué es lo que piensas tú, Osvaldo, porque lamentablemente hemos visto que una actitud de ella hace que las cosas se le compliquen aún más. Exactamente. A Fiorella, primero lo que le tengo que decir es que el equipo Azul somos todos un equipo. Si perdemos, perdemos juntos. Ahora, es verdad que lamentablemente tú hoy día armaste tu mala noche. Lamentablemente fue así. Quisiste dar todo, lo estás haciendo, es verdad, pero ya tienes una mente negativa. No te estoy señalando, no te estoy apuntando. Tampoco te estoy echando la culpa por este juego. ¿Por qué? Porque se lo comenté hace un momento a los chicos. Ellos saben que Fiorella lamentablemente no tiene la misma fuerza como la tenía antes, porque está otra vez aprendiendo lo que ya sabía. Entonces, se equivocó también Carlos Lira porque tenía que empujarla. Yo sé que es difícil cargar tu peso y el de otra persona, pero somos un equipo. Eso es lo que tienen que tener en la cabeza, tienen que tener en la mente, que somos un equipo. Si ganamos juntos, lo hacemos. Si perdemos juntos, también. Entonces, creo que si es que es por falta de respeto, el respeto se lo faltaron los dos. Ya. También tienen que entender que cuando son este tipo de juegos, siempre va a haber un momento de calentura, un momento en que vas a levantar la voz o puedes decir cosas que no quieres decir, pero es por la calentura del juego, porque es complicado que para Nico, para Luli, para Lucho, para varios de los compañeros que están dando su 100% y hasta más, creo yo, y es complicado que por una o dos personas todo el esfuerzo que hacen se vaya al piso. Entonces yo creo que tienen que comprender a Fiorella, a Nico y a todo el equipo también. Bueno, y es que es claro, lo que está pasando también depende mucho de lo que decidamos hacer. Y en el caso de Fío, mira, yo sé, no todos podemos ser buenos en todos. Hay cosas que nos salen bien, hay cosas que nos salen mal, hay cosas en las que somos mejores. Pero yo digo, hay que cuidar todo, ¿no? Porque no solo un combatiente no es solo lo que ven aquí, es todo lo que hacen detrás, cómo cuidan sus cosas, cómo llevan sus uniformes. Entonces, si por A o B en la competencia, digamos que no te está yendo al máximo nivel, lo máximo bien,
por lo menos habría que cuidar esas otras cosas, ¿no? El uniforme, llegar temprano, estar puntual, para que así las cosas se compensen. Pero si vamos sumando las cosas malas dentro del juego y fuera del combate, lamentablemente vamos a seguir teniendo malos días con Fiorentina. Y simplemente yo creo que problemas tenemos todos. La diferencia es la manera en la que los enfrentamos. Continuamos en un momento en combate. Viernes 4 de mayo se define el destino de Tong Hao, el cual está en el equipo Jaque, versus a su amigo Carlos Lira del equipo azul. ¿Podrá arrebatarle el puesto a Tong Hao? ¿O Carlos Lira podrá mantenerse? Este viernes se define este duelo por su permanencia en combate. Dos combatientes, un solo puesto. ¿Quién se alzará con la victoria? No te lo pierdas. En combate sin límites. Se Así viene es. El día viernes el enfrentamiento entre Carlos DJ Lira y Tong Hao. Sabemos que los chicos han estado entrenando para ponerse, mira, papelitos en estos circuitos. Como les irá, recuerden que solo uno de ellos se llevará ese lugar en el equipo azul. Será Carlos DJ Lira. O logrará arrebatarle lo que también dice que subió su gran amigo Tong Hao el día viernes. Un enfrentamiento imperdible, tan imperdible como la prueba que se viene a continuación. Señor Ramos. Se viene a continuación Náufrago. Náufrago. Muy bien, los chicos ya están en la piscina en este momento. Tienen 4 minutitos para acumular la mayor cantidad de banderines, chicos. Clarísimo. Correcto. Volvió la Chiqui Blue. Vamos a verla en acción. ¡Preparados! Para arrancar a la cuenta de... ¡Uno! ¡No! ¡Tres! ¡Combate! Y empiezan a subir las chicos en este momento. Recuerden, no pueden tocar los bordes para impulsarse. Muchísimo cuidado. Empiezan a remar los chicos del equipo azul. Van muy bien en esta prueba. Primer banderín y ya está. ¡Listo! ¡Ay! Cuidado con los bordes. Me parece que Percho tiene problemas con el impulso hacia atrás. Ahorita desde adelante la está haciendo mucho mejor. Para atrás se le complica un poco. Los azules llevan la ventaja. Y es que estos chicos son muy buenos nadadores. ¿Ah? Las otras van en de paseo. Nada más y nada menos que van de paseo. Mientras tanto, Josdi parece Jack Sparrow en la perla negra. Es el camino. Está pero capitaneando ahí la situación. Así está diciendo, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh! Muy bien, haciendo un gran trabajo en este momento. Los chicos del equipo azul están nuevamente motivados en esta prueba. Ahí están remando otra vez Nico Asanza, el campeón. Se fue el primer azul. Minuto. Se fue el primer minuto, quedan 3. Ay, Andreina Bravo todavía no entiende cuál es el papel dentro del bote, pero igual para un lado. Andreina, es para el otro lado que tiene que hacer cuando va para allá. Sí, sí, está frenando. Está no, Andreina, está frenando la cosa. Ahora sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Qué pasa? Ahí sí, Andreina. Ay, gracias, Andreina. Al revés, Andreina, al revés. Si usted quiere ir para allá, para acá. Si usted quiere ir para atrás. No la dejen en el mar, por favor. Esta chica se nos va de largo. Se la lleva la corriente. Quiere llegar a Miami y estará en las costas de España, porque va a cualquier lado. Va para el otro lado esta chica. Vamos, viene. Mientras tanto, mírala. Jody parece Rose. No saca agua, mírala. Ni siquiera mete la mano en el agua. Se va a quedar 2 minutos. Faltan 2 minutos más, chicos. No pierdan la ventaja. Leticia Osvaldo Vargas a los chicos del equipo azul. Mientras que los naranjas continúan haciéndolo muy bien, súper coordinado. Cuidado que la balsa se va para el otro lado. Desde que Andreina agarró la técnica, los chicos van, pero súper, van a 1000 nudos por hora. Vamos. Ahí están, bien. Vamos, chicos, avanzando. Se va el increíble, tercer mientras minuto. Tanto, la capitana Josdi Sparrow va dando las instrucciones ahí arriba. El mechón loco de Fercho.
Mira, mira el pechón loco de Fercho. Es Josie Snow también. Ahí va. Increíble, los chicos. Mucho cuidado con impulsarse. Vamos, vamos, chicos, que falta un minuto más. En un minuto se define absolutamente todo. Este es el cuarto minuto el que está corriendo. Ya van para el cuarto, chicos, así que... queda un minuto, Mitch. Perfecto, chicos, vamos, 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 sin cansarse. Fernando Montiel le grita a su equipo, los motiva para que sigan remando con rapidez. El banderín, cuidado, se les pierde el banderín. ¿Qué pasa, Jordi? Oiga, dice, la capitana Jordi que lo va a lanzar por la borda. Lo sí. va a hacer caminar por la plancha a Fercho y Andreina. Vamos, 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 chicos, que falta menos de un minuto. 20 segundos. Para terminar la prueba. Gracias, señor Lavoz. 20 segundos. Vamos, vamos, Andreina, que tú puedes. El pelo rema más que tu brazo. 10 segundos. 9. Se acaba el tiempo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y tiempo, tiempo. Tiempo. Vamos a comenzar los banderines, mi querida amiga. Veamos. Vamos a ver. Veamos los que tenemos por aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 y 13 banderines. Y uno que naufragó por ahí. Uno naufragó, pero ya no es válido. No llegamos. Veamos por acá. ¿Cómo les va a los chicos naranja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12 esta prueba. Tiene color azul, 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 azul. Azul es el color, los puntos son azules. Va a poder dormir Nicolás. Ya se calmó. Ahora sí, Nicolás, mira, se siente ya en caballo. Ya le volvió el color a la cara. Quiere llevarse la... Mira, se libraron del combate perfecto. 4-8, no le fue tan mal. Yo creo que los chicos, mira la cara de felicidad. Todos celebran, todos festejan. Falta la espuma nomás en la piscina y se arma la fiesta. Increíble, pero párame la música. Una clase rápida, Andreina, por favor. Andreina Bravo. Nos preocupa su seguridad en el agua. Miren, ponga la palma así, ¿no? Si usted hace este movimiento de brazada, quiere decir que el agua la va a empujar hacia el frente. No me vas a quedar más delante de mi papá. No me vas a quedar más delante de mi papi. Ay, papá, señor, nunca la llevó a un curso. Papá no la conoce, papá no la conoce. Dice papá. No quiere. Y de espalda, de espalda. Pero siempre nos damos solos. ¿Qué? Yo le voy a pagar el curso de natación, no se preocupe. Yo le pago el curso de natación para firmado, que aprenda. Firmado, firmado. Firmado, firmado. ¿Cómo quedó la noche, señor? La voz. Azules 4, naranjas 8, la noche se viste de color. Yo soy naranja.